ahora sí en las apreciaciones finales de nuestro juez principal de Camerino Sudamérica. Bien, y esta categoría ciertamente tenemos que tener una mayor... Un llamado al señor Tomás Filca, lo están buscando en el punto de transmisión. Fibra, no le ayuda. Muy bien, para esta premiación voy a invitar al licenciado Ernesto Rufo Calcina, administrador de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. Muy bien. En primer lugar, el ejemplar con el brete número 200. Se le hace llamado a Didier, por favor, para que pueda constituirse en otro punto de transmisión. Urgente, por favor, comunicarle a Didier. Según lo que a vos. En primer lugar en la categoría del carnero más altito, más grande y largo. Néstor Collantes, el día de hoy presente de la Universidad Nacional del Altiplano Opuno. Segundo lugar, otro señor de muy buena lana, largo del primero. Al electricista, por favor, al electricista, muy bien. Alfredo, por favor, que tiene que constituirse en estos instantes. Al electricista, al responsable. En unos instantes, el proyecto especial binacional Lago Titicaca hará la demostración. Quinto lugar en la categoría. Cinco premios entonces para esta categoría. Quiero invitar para la premiación al regidor de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, señor José Pineda, que puede acompañarnos por favor en la premiación. La invitación entonces al señor Miguel Paritito, Confecciones Pecuaria Pari. Se confecciona, dice, abrir dirección Girón Grau número 244, Ayaviri, Melgar. Como decíamos, iniciar este juzgamiento por las gafas. Muchas gracias por las gafas. Exacto, muy bien. Hay que premiar, hay que estimular. Y qué mejor si uno de nuestros confeccionistas de la provincia de Melgar, específicamente de Ayaviri, también se hace presente en este tipo de eventos ganaderos. Simultáneos.
buena cantidad de ejemplares en cuanto a camellos sudamericanos. Es importante. Tercer lugar en la categoría, tenemos otro buen trabajo, el buen vellón. No tiene pues el largo de los anteriores, es amplio, atrás sí. Eso es importante. El enfrentamiento se viene desarrollándose bajo la atenta mirada del cuarto lugar, el doctor Rito Guaita. Pero el tema es que nació inspirado por tijeras y ahorita se está presentando como una lana suelta. Los tres primeros comparados con ella son más lentos. Y el quinto lugar en la categoría es un animal también de muy buen vellón, buenas condiciones físicas, pero no es tan largo como los anteriores. Cinco premios. Tercer lugar, brete número 329 de Felimón Huanca. Por favor, para que pueda traer el pan con queso más grande. Mientras tanto, continuamos exactamente con el juzgamiento de camélidos sudamericanos bajo la atenta mirada del juez principal de camélidos sudamericanos de regiones incluso fuera de nuestro país. Profesional de vasta experiencia, conocedor, especialista evidentemente en tema de alpacas. Bien criado, o sea, el tamaño de los animales, la amplitud de los animales, y genéticamente bien cruzados los cuatro primeros, el quinto no está distinto, porque es totalmente grueso, es largo, si hubiera tenido el vellón de los otros cuatro, hubiera estado primero, pero con ese vellón no voy a hablar, esto ya pasó de moda, eso no sirve para nada. Entonces, el primero, por su densidad, por su profundidad, a lo largo del cuerpo. El segundo también, la misma cosa, no tiene lo del primero, no tiene la densidad del primero, pero sí se defiende de la densidad del vellón. El tercero es un poco más cortito en la zona del cuerpo y del cuello. Para presenciar la calidad de fibra. Y los profesionales, el equipo técnico, quienes el día de hoy están, van a tener que realizar también una breve explicación a la población en general. ¿Para qué? Para que la población pueda entender. En esta categoría, el primer lugar lo obtiene el brete número 208 de Paulino Mamani. Estamos ya en la categoría dos dientes machos, corre el puro de Peiri. Y un pequeño break. Tenemos en el frente seis buenos carneros. Están demostrando, sobre todo el primero, demuestra lo que es el corre de hoy día y que se juzga no tanto en Sudamérica, cuidado. No se juzga más en Asia, o sea, en Australia y Nueva Zelanda. Y eso es a donde debemos seguir nosotros, ¿no? Porque hay creadores en Sudamérica que te indican que tú tienes que seguir lo que ellos hacen. Y eso no es posible. Porque ya lo vi en la categoría anterior, había uno que era recontra grueso,
y adiviné de quién era. Después de este campeonato, inmediatamente primer lugar en la categoría. La demostración de esquila. Muy buenas patas, buena posición de las patas. Fuerte. Atentos, por favor, largo, atentos animal, y luego puesto, una lana, los encargados, muy el buena, equipo técnico. Muy buena, blanca. Van a tener segundo que lugar explicar en cuanto a largo, la calidad de cerrado, fibra de alpaca. De patas atrás. Ahora sí, tenemos la decisión final de nuestro juez principal. Bien, señores. Al regidor José Pineda, por favor, si puede apoyarnos con la premiación. El primer lugar corresponde al brete número 124 de Eulogio Ticona. El segundo lugar al brete 123, también de Eulogio Ticona. El tercer lugar al brete 209 de Paulino Mamani. El cuarto lugar al brete 323, Felimón Huanca. El quinto lugar, brete número 105 de Serafín Chalco. Y una mención honrosa al brete 315 de Guillermo Reyes. En este momento se viene realizando entonces la premiación correspondiente por parte del regidor de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, me refiero al señor José Pineda. Al presidente de la Feria Pegasar 2023, el ingeniero Jaime Muñoz Pindaya. La campeona y su reservada. Muy bien. A ver. Tenemos la campeona. El ejemplar con el brete número 320, Hermano Cruz de Macarí. Fuerte voto de aplauso para el chito de Macarí. Segundo lugar y su reservada, el ejemplar con el brete número 234, Vidal Calderón, distrito de Ñuñoa, Melgar Apuno. Ahora sí, más bien se viene exactamente la demostración de esquila. La demostración de esquila a cargo de los profesionales del PEL. Y asimismo, estar atentos. Estamos en la elección del campeonato junior, nos hemos quedado con el carnero de dos dientes para el campeonato junior y por su fortaleza carnicera, fortaleza lanera, tiene un lindo vellón blanco, suave y buena cabeza y su reserva va a ser de leche de la categoría 3. Que tiene un vellón también blanco, suave y fino. Nos quedamos con estos dos animales, campeón junior y reservado campeón junior, y procedemos a la premiación. Inmediatamente entonces la premiación, invitamos a la regidora Bárbara, por favor. Campeón en este campeonato menor junior corresponde el primer lugar, el campeón en este caso del brete 124, cuyo criador es Eulogio Ticona, y su reservado del brete 136, René Mamani. Espera, amigos, por favor.
Suplicamos por favor en la demostración de esquila de alpaca, los señores que están en el campo, abriría un poco el espacio para que las tribunas también observen. Por favor, podrían retirarse un poco las tribunas o abrirse un poco más para que observen, porque hay bastante personal aquí o asistentes, visitantes, si quieren observar esta demostración de esquila. Es una técnica bastante, ¿no? Por favor, les agradecemos su comprensión. Paca es la cosecha del año, que es, nosotros somos productores alpaqueros.
la esquila, de acuerdo a la norma técnica que nosotros lo manejamos, los técnicos, lo que han visto, así se debe hacer la esquila. Primero el vidrio, posterior el o las bragas, para separar lo que es el esto, no, no mezclar con el vidrio, porque siempre las bragas son ya fibra gruesa, entonces lo vamos a mezclar con la braga y justamente al momento de hacer clasificación es un problema para la industria. Entonces nosotros también como productores tenemos a veces lo que han visto, lo que es la esquila mecanizada, no tanto solamente con la mecanizada, también tijera se puede aplicar el mismo estilo. Muchas gracias, mi nombre es Victoria Nango, especialista de la esquila, trabajando con el PEL. Muchas gracias. Categoría cuatro dientes, en primer lugar, un fácil primer lugar en la categoría. Muy buena cabeza, bien limpio, buena posición de orejas, buena posición de pecho. Bien profundo el animal, con bastante cuerpo, o sea, largo, largo y una lana bien densa, blanca, rizada, bien puesto. Por eso es un primer lugar fácil. En segundo lugar, lo único que ha faltado acá era que le den una de comer de cría, ¿no? Pero tiene buena lana, tiene una lana adecuada, que es lo que queremos ahora. Está con mecha corta también, alto, y además, como le conté yo allá, tiene todo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro. Cuidado con eso. El carnero tiene que pasarlo bien para que podamos. Tercer lugar en la categoría. Es otro animal con vellón bien denso, blanco, suave. Es importante que es recontra denso. Y le gana esto, hicimos el cambio al final. Este es mucho más fuerte, es blanca también, buena lana, mucha más larga. Y en quinto lugar, blanca, suave, pero lana que tiene mucho más grande. Cinco premios entonces en esta categoría. Invitamos al profesor Emilio, el dueño de las aguas, regidor de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. Debemos anunciar que el primer lugar corresponde al brete número 316 de Guillermo Treyes, segundo lugar al brete 135 de René Mamani, un tercero para el brete 194 de Jesús Coa, cuarto lugar brete número 108 de Serafín Chalco y el quinto lugar al brete número 210 de Felimón Huanca.
Fuertes aplausos. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. Va a haber un break. Categorías evidentes, adultos. En primer lugar, la categoría del carnero más homogéneo de toda la categoría. Buena posición de patas traseras y delanteras, largo del animal, buena grupa, amplitud de la punta de la cadera y la lana. Segundo lugar, otro animal también de buen vellón, todo, lamentablemente sus patas traseras y delanteras son carneros, eso es importantísimo. Y la lana es fina, está bien la lana, la figura de la lana, pero el tema también es la cuestión corporal. El tercer lugar en la categoría, otro animal que está con mecha más corta que el anterior, tiene las orejas llenas de lana, que eso es bueno, no tiene muy buena pigmentación acá en la cabeza. Es un carnero largo, pero le falta más amplitud en la parte de arriba. La parte de arriba más amplitud. El cuarto lugar es un carnero limpio de cabeza, con buena cabeza. Ha sido bien cuidado, la lana es finita, pero a la hora de la caminada siempre fue mejor el tercero que el cuarto. Y el quinto lugar en la categoría es un animal que tiene pues su lana gruesa, ¿no? De falta de densidad, tiene lana más gruesa de lo debido, de lo que hoy día se está buscando. Entonces, es por eso que lo hemos puesto acá. Él está bien para ser un carnero repasador, nada más. Otorgamos entonces 5 premios en esta categoría adultos. Pasamos al campeonato senior. En primer lugar, corresponde al brete 138 de René Mamani. En segundo lugar, corresponde al brete 195 de Jesús Coa. En tercer lugar, brete número 328, Felimón Banca. Cuarto lugar, brete número 196, Jesús Coa. Y el quinto lugar, brete número 317 de Guillermo Treyes. Fuertes aplausos, por favor, al público asistente, para los productores que se hacen presentes en las diferentes categorías en el rinde cruzamiento. Pasamos ahora en el tema de la comercialización, en donde buscamos apoyar al productor alpaquero mediante diversos sondeos de mercado, ¿no? Estos sondeos de mercado están realizados en diversas industrias, sobre todo industrias, ¿por qué? Para nuestros hermanos alpaqueros. Como saben,
sabemos, el monopolio de fibras y alpaca está valorado sobre todo por las empresas de Arequipa, ¿no? Que es el grupo Michel, el grupo Inca. Esto es el monopolio sobre todo de la alpaca. Entonces aquí se busca el mejor precio para ellos, ¿no? Para nuestros hermanos productores. Gracias por la participación y fuertes aplausos. Bonita demostración, explicación de la clasificación. Muy bien, en este momento el señor biólogo. Bueno, ante todo tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre del proyecto especial binacional Lago Titicaca, queremos agradecer la invitación a este evento que nos ha permitido mostrar algo. Sabemos muy bien de que acá los productores, especialmente de alpaca, conocen y dominan bastante estas técnicas. Pero nosotros como proyecto no podíamos dejar estar presentes y tal vez refrescar y hacer de conocimiento de más personas tal vez algo de este tema de lo que es la crianza, esquila, comercialización. Bueno, ya tenemos la elección del gran campeón. Una figura tan importante en nuestra zona. En serio. Y que de todas maneras debemos apuntar a mucho más. Realmente, a nombre del proyecto especial binacional Lago Titicaca, quiero agradecer la invitación. Por favor, hacer una pregunta al señor alcalde. Dicen que no tiene otra actividad en este momento. Uno le pone la miedo abajo. Muchas gracias, fuertes aplausos. Muchas gracias por la participación del proyecto especial del Lago Titicaca. Los dos son muy buenos, pero la pelea está al final nada más. Este camionero, el campeón senior. Categoría C. Tiene buena colocación de patas también. Alpacas, machos, categoría buena. C. A la pista de juzgamiento. Yo voy a hacer los ejemplares de categoría C. Sí, machos. Habla para todos. Se salió un ejemplar. Los siguientes. No, no se escucha. Bueno, mejor línea superior, el carnero, el campeón senior, más recto en la parte de arriba que el otro que falla en la... solitos a veces cuando le meten tijera, le hacen hueco ahí, en esta parte. Pero hoy día para mí el más calificado es el que ganó la última categoría, porque ganó la penúltima categoría y por buena colocación de patas camina muy bien. Es un carnero muy mejor cabeza. Atento, por favor, se está mejores cascos también. Que, a la participación y la presencia de los jaladores, cuidadores de alpacas, por callo, categoría C, machos. En este momento ya el doctor Tito Huayca está llamándolos y esperándolos. Bien, para este campeonato voy a invitar entonces al licenciado Rufo Calcina para que pueda acompañarnos con la premiación correspondiente. Al campeón y su reservado. En este caso, el campeón pertenece al brete 138 de René Mamani. Asimismo, su reservado del brete número 316 de Guillermo Treyes. Un voto de aplausos, por favor. De la categoría C. Hace pagar bien. Déjamelo a mí que hablar inglés.
justamente estamos ya en la elección del gran campeón de la raza y mi decisión es me quedo con el campeón senior y con el reservado campeón senior para el gran campeonato de la raza y el reservado gran campeón de la raza. Con estos dos carneros me quedo con lo que ya expliqué, o sea, la calidad de hueso que tienen, el largo, la altura, las ranas, las cabezas, el sol. Para la premiación del gran campeón, invito entonces al presidente de la Feria Ganadera Santa Rosa Melgar para que pueda efectuar la premiación correspondiente. Justamente con nuestro juez. Esa sí no me la sé, oficial. No sé, y al rato le está haciendo así. ¿Y si es una culebra? No, no creo que sea una culebra. Gran campeón de la raza, entonces, del brete 138, cuyo criador es René Mamani. Y su reservado del brete 124 de Guillermo Treyes. Fuertes votos de aplauso para estos dos ejemplares, hermosos ejemplares que el día de hoy nos han honrado con su presencia. Al lado posterior de los ejemplares. Eso, colóquelo primero, digamos, correcto. Ya para la foto oficial. A ver, les invitamos a las autoridades para la foto oficial. A ver, foto oficial. Ay, qué lindo. Peluches. Muy bonito, muy bonito. Ya. Gracias. Muy bien. Llévalo. ¿Qué tal? Bueno, estamos llevando a cabo el campeonato supremo, que es la competencia entre el gran campeón macho y la gran campeona hembra. ¿Quién es la mejor? ¿No? En cuerpo y en lana. Y en genética. Porque clarito te das cuenta cuál tiene mejor genética. Después de haber analizado el tema con mi amigo Michael, de los dos, voy a dar una escarapela al campeón supremo. Me disculpan, yo se la voy a poner. Muy bien. Esta es la campeona suprema. ¿Por qué? Porque es una hembra, pero tiene una calidad de lana exquisita, muy buena. O sea, realmente ella tiene mejor vellón que el macho, ¿no? Y también la estructura de ella también es muy buena en todas sus partes, la amplitud del pecho, las patas, la cabeza, la limpieza que tiene, todo. Entonces, eso es lo que yo ya he visto
lugar hoy día a la hembra campeona suprema. No es la primera vez que sucede eso en el Perú ni en el mundo. No es la primera vez. Varias veces ya ha sucedido lo mismo. Pero hoy día me quedo con la hembra de campeona suprema. Gracias. Muchas gracias. Ahí la foto, por favor. La foto oficial con nuestras autoridades. El presidente de la feria. Es para el evento. A ver. Sí. Listo. A ver. Foto. Chicas, a los costados. Listo. Acompáñenme. Uno más. Me tomo. Este es de aquí, ¿no? Esto se llama rizo. Ah, rizo. Rizo. Crespadito, ¿no? ¿De dónde es? Macarín. Macarín. Criador. Limón Huanca. Muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la ganadería? San Juan. ¿Macarín? Sí. Bien, a continuación entonces vamos a entregarle... Hola, sí. Bien, vamos a hacer la entrega de este recordatorio al juez. En este caso, en caso de Ovinos, al señor Charles Pray, juez oficial de Ovinos, corrida de Santa Rosa, Melgar 2023. 56ª Feria Fegasar Santa Rosa. Encabezado por mi persona y también por la comisión, hacemos la entrega de este recordatorio para usted, señor Charles Spray, que Santa Rosa siempre le augura con todo el cariño y para usted. No será este año, para el año que viene, para los próximos municipios, le vamos a tener presente a usted, señor Spray. Muchas gracias por su presencia, señor Spray, y también queremos hacer la entrega de una resolución de reconocimiento, a ver si damos lectura. En efecto, resolución de alcaldía de Vacuno y Ovino por haber participado en la Feria Nacional Melgar Puno Perú 2023, actividad llevada a cabo del 11 al 18 de junio del 2023 en mérito a los fundamentos expuestos en la parte consideratimiento del contenido de la presente resolución a las unidades orgánicas, unidades administrativas e interesado. Regístrese, comuníquese y publíquese. Ingeniero Jaime Muñoz Tintaya, alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. Reconocimiento al señor Charles Pray, reconocimiento oficial por parte del presidente de la Feria Santa Rosa Melgar 2023. Muchísimas gracias y fuertes aplausos. Vamos a premiarle con aplausos también al señor Charles Pray. Alcaldía número 082-2023, Municipalidad Distrital de Santa Rosa. Vamos a dar lectura a la parte resolutiva de Vacuno y Ovino en la Feria Nacional Agropecuaria Agroindustrial Artesanal Exposición Remate de Ganado Camal y Reproducción Santa Rosa Melgar, Puno Perú 2023. Actividad llevada a cabo el 11 al 18 de julio. Jaime Muñoz Tintaya, alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. Muchísimas gracias. Y la foto oficial con la resolución. A ver, acompáñame, alcalde. Pónganse. Eso, acá, muy bien. Sonría.
Muchísimas gracias entonces a nuestros jueces quienes nos han... En 10 minutos...